chingones. Bienvenidos a los reviews chingones, porque ya no nos queda mucha pila. Estoy confundido y perdido porque tengo el toque. You got the touch. Bueno, esta es la película que junta todos los universos de Stephen Hawking, porque originalmente es una era una saga de novelas, de 7 novelas, bueno, de 8 si tomas el spin-off de ahí. Entonces, esta película estaba bastante, yo estaba bastante emocionado por saber de ella. Pero desgraciadamente es una película que ha sido muy destruida por los pinches productores de cine. Creo que fue Paramount Pictures la que la destruyó. Originalmente eran 3 películas para manejar toda la historia, creo que era suficiente, porque ya hemos visto que películas como El Hobbit, 3 películas de un libro chiquito, pues no. Esas son novelas acá a tamaño mamalón, y las 7 novelas que están conectadas con todas las novelas de Stephen Hawking la hicieron en una película de 90 minutos. Entonces, originalmente el robo normal eran 130 y tantos minutos, casi 140, y la recortaron a 90. Entonces, esta película es una película que grabaron y creo que estaba muy bien el guión, o sea, estaba bastante coherente. No super película, pero iba a ser una película que te iban a dar ganas de seguir con esa historia. Era una película suficiente, digamos. Pero la agarraron en Movie Maker y pum, 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 la fueron mochando y no tiene nada de ritmo, le echaron a perder completamente. Pero aún tiene pequeños glimpses de lo bueno que hubiera sido. Ojalá salga una versión con un director Scott completita. Esa sería muy buena porque la verdad tiene sus pequeñas cositas muy buenas. Vámonos primero por lo malo, que es lo menos. Obviamente, omitiendo que está editada de la verga. Por ahí, el protagonista es un niño. Es una historia de un niño que encuentra que tiene un poder. Si vieron el The Shining, ese mismo poder que tiene este Danny Rand. ¿Danny qué se llama? ¿Danny Rand? Ah, cabrón. Me confundí con tu pinche review. el de Danny, Shining. Danny DeVito. Ajá. Ese niño tenía este toque, pero bueno, este nuevo niño está más cabrón. Entonces, la historia es de que los niños pueden destruir la Torre Oscura si tienen este poder del toque. Son muy inocentes, no sé qué te pedo, y tienen una mente muy cabrona. Pueden romper la Torre Oscura. ¿Qué pasa si rompen la Torre Oscura? Todos los monstruos lovecraftianos que te imagines llegan a las tierras, porque hay cuenta que es como un multiverso, y destruyen todo. Y va a llegar la oscuridad y el fuego. Entonces, hay un güey malo, malote, que es como el Voldemort de esta historia, o el Saurón, que está dedicado a destruir la torre, y hay un güey bueno que es como el Dumbledore, pero que es un pinche vaquero, originalmente era blanco, que le hicieron negro. Idris Elba. Que es Idris Elba. La neta, el personaje de Idris Elba, que es este Roland, increíble. Está súper, súper chingón, es así. Si la película se hubiera basado solo en él, 10 de 10. Está súper chingón, súper bien hecho. Por ahí el villano es el hombre de negro, que es este... Matthew McConaughey, gracias por la ayuda. Siempre. Matthew McConaughey y... lo hace regular, creo que podía haber tenido mucho más, pero igual yo creo que le afecta mucho la edición que le hicieron, porque lo cortaron más que al Joker y es la mitad de la película de él. Entonces, pero lo hace bien, pero no lo que tenemos acostumbrado de él. Entonces la película tiene muy bueno, luego regular y malo ahí con los protagonistas, y luego la edición no le ayuda a nada. Entonces la historia, después de que se siente, encuentra que tengo un poder, me están persiguiendo, me encontré al bueno, me encontré al malo, ya se acabó. ¡Qué verga! Haz de cuenta, yo lo explicaría como agarra las 8 películas de Harry Potter y hazle una película de hora y media. No, y todo pasó un año de Hogwarts. Así hicieron esta película, porque lógicamente los libros pasan en una cantidad muy larga de tiempo. Entonces, eso es lo que le pasa a esta película. Me dejó con ganas de leer los libros, eso es lo que yo diría que es bueno, pero la película como tal solamente llegaría a como palomera si le tienes paciencia a fijarte muy bien, porque todo pasa muy rápido. Pero es una película que no te va a aburrir, porque es cortita, pero no te va tampoco a dejar, no vas a entender todo y te va a dejar con las ganas de leer mejor los libros. Entonces, por ese lado está buena, pero pudo haber sido una cosa hermosa. Pudo haber sido. Ojalá que en unos 30 años la vuelvan a hacer bien. Y pues eso sería todo. Yo les voy a decir que esa película tiene para mí un... va a tener 6 chinas, que tienen que ser videntes, porque chinas de 10 chinas. Y eso fue todo en los reggae chingones con Socra Oscuro. ¡Nos vemos!